El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Noé Altamirano Islas, reconoció la convicción del gobernador Marco Mena de respaldar al empresariado, protegiendo el empleo de los tlaxcaltecas, la permanencia de empresas e incentivando la actividad económica de la entidad. Altamirano Islas calificó como positivas las medidas fiscales de posponer 3 meses los pagos del impuesto sobre nómina para diferirlos entre julio y diciembre de 2020 y de eliminar de abril a diciembre de 2020 el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Estas medidas que muy a tiempo, muy de manera adelantadas ha tomado el señor gobernador, pues me nos parece bastante muy, muy buenas, muy positivas y sobre todo pues en el ánimo de conservar obviamente la salud de la población. Nosotros en la Coparmex tenemos muy claro que hay dos prioridades. Una es cuidar la salud de los trabajadores y dos, obviamente, el tema económico. El presidente de la Coparmex destacó que el gobernador Mena ha sido receptivo a las peticiones del sector productivo a través de la mesa de coordinación con empresarios por COVID-19. Reconocemos la apertura que tuvo el señor gobernador y sobre todo el interés de apoyar la parte de las empresas. La crisis económica del COVID, ahorita del COVID-19, pues tiene que tener como prioridad obviamente la preservación del empleo. Entonces coincidimos totalmente con el gobernador en ese sentido de que tenemos que cuidar por un lado la preservación del empleo, pero también la permanencia de las empresas. Entonces eso es muy importante porque tenemos que reactivar la economía de Tlaxcala y sobre todo porque en los últimos años pues Tlaxcala ha presentado un crecimiento económico positivo. Noé Altamirano hizo hincapié en que la mesa de coordinación es una estrategia que también favorece al sector, pues en ella se fortalecen los mecanismos de trabajo ante la contingencia sanitaria. Para Hora Noticias, Lorena Temolsin.